Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone. Y bueno, chicos, hoy os voy a traer un pedazo de vídeo. Os voy a traer pues mi récord personal en Warzone. Una partida de solo versus dúos y bueno, me hago más de 20 bajas. Ganamos la partida encima y con un combo pues bueno, que estaba simplemente probando. Y pues este ha sido el combo ganador, el AK-74 para distancias cortas y el Swiss para las distancias largas. Y bueno, la partida es increíble, súper frenética. O sea, imaginaros pues más de 20 bajas. Y pues bueno, sobre todo espero que les deis mucho apoyo a este vídeo. La verdad que es uno de los de la, vamos, mi récord personal, ¿vale? La partida que más bajas me he hecho en Warzone. Y os voy a enseñar pues como siempre los accesorios que llevaba en esa partida. Y pues espero que os guste las clases, espero que os guste el vídeo. Y nada, pues vamos a comenzar rápidamente. Las ventajas, como ya sabéis, sangre fría para no aparecer con la ventaja de explorador de combate, exceso de medios para llevar las dos armas y amplificado cuando llevo el sniper para cambiar de arma más rápido, ¿vale? Letal en este caso llevaba el Sentes y el táctico el sensor de latidos. Luego en la partida también, bueno, letal llevaba el Sentes y tenía mucha suerte. La verdad que se me iba, encontré la ficha de especialista y se me van renovando todo el rato las granadas y hay alguna jugadita por ahí con las granadas que seguro que os va a gustar. Así que bueno, vamos a comenzar con el Swiss. Le vamos a meter la bocacha al silenciador Gru para potenciar básicamente lo que es la velocidad de las balas y el alcance en efectivo, que aunque bueno, como ya sabéis, vamos a matar de un tiro a la cabeza. Pero bueno, también otra opción, como ya sabéis, es el atenuador de sonido, pero en este caso llevaba el silenciador Gru. Luego, en cuanto al cañón, llevaba el de reconocimiento para potenciar lo que es la velocidad de las balas, para cuando los enemigos estén muy lejos, pues que sea más fácil calcular la caída de bala. Y en la partida pues vais a ver bastante bajitas con el sniper. En cuanto al láser, voy a llevar el de láser de puntería estable para aumentar el tiempo de apuntado, ¿vale? Aumentar pues esa velocidad de apuntado. Como ya sabéis, cuanto antes apuntemos, antes vamos a poder disparar. En cuanto a la culata, vamos a llevar la Raider para mejorar tanto la movilidad como la velocidad de apuntada al andar, ¿vale? Cuando vemos un poquito más agresivos con el sniper, nos va a venir muy bien este accesorio. Y terminamos con la empuñadura, la de la jungla del SAS, ¿vale? Para aumentar también el tiempo de apuntado y resistencia al estremecimiento, es decir, que se nos mueva lo menos posible el arma cuando nos disparen, ¿vale? Así que aquí tenéis la clase del Swiss. Vamos con el AK-74U, que es un poco la novedad, que simplemente estaba probando este arma y la verdad que me ha sorprendido. Tiene un time to kill muy bueno, retroceso prácticamente nulo y pues sobre todo recomiendo que la probéis porque os va a sorprender. Vamos a llevar en boca hacha al Gru para ayudarnos también en las distancias medias con el alcance año efectivo. El retroceso lo vamos a reducir un poquito, ya que bueno, luego el arma no tiene nada de retroceso, es muy fácil de controlar. Y por supuesto el silenciador de sonido. En cuanto a la copla, vamos a llevar las penas para controlar todo lo posible el retroceso, tanto el vertical como el horizontal. En cuanto al cargador, pues llevamos el de tambor de 50 proyectiles, ya que creo que pues, 50 proyectiles nos viene bien. Y de todas maneras el arma pues tiene bastante velocidad de apuntado y bastante buena velocidad de recarga, así que es buena opción el de 50, el de tambor. Seguimos con la culata, la última, la de armazón KGB, para aumentar lo que es la velocidad de apuntado y la velocidad de movimiento, que es lo más importante en los subfusiles. Y seguimos aumentando esas dos ventajas con la linterna de equipo Tigre, aumentamos la movilidad y la velocidad de apuntado al andar, ¿vale? Otra opción sería meterle también el vendaje de serpiente en vez del láser, que también sería una buena opción para aumentar esa velocidad de apuntado. Así que nada, gente, pues os voy a dejar con la partida, ¿vale? Es increíble, recomiendo que la veáis entera. La he editado para que se haga lo más amena posible, simplemente pues las bajas y los momentos ahí un poco tensos. La verdad que es una partida bastante dura, o sea, no es para nada fácil. Los que me encuentro no me ponen las cosas fáciles, de hecho nada más empezar me matan, pero pues luego salgo del gulag y la verdad que las kills pues van subiendo súper rápido. Y pues nada, espero que os haya gustado la clase, espero que os guste la partida. Dejadme nada, como siempre, en comentarios cualquier cosa, cualquier duda, que contesta todo. Y no olvidéis suscribiros aquí en el canal y seguirme también en el canal de Twitch para seguir pues también apoyándome por ahí. Así que nada, gente, espero que os guste la partida. Adiós. Derrótalos o toma el objetivo. Yeah, he wiped me. I keep dropping all these hits and I know that I'm knocking, bitch, I'm standing right here. Just got here, man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing.
han dado. UAV enemigo encima. Gas está en camino, marcando nueva zona. ¡Objetivos marcados! ¡Dadle! Aquí Loader 2-0. Recibido. Ataque racimo lanzado. Una entrega de armamento. Yeah, Damn it! Gas está en camino, marcando nueva zona segura. Quedáis 10, sigue así. El gas está en camino. El enemigo ha enviado un UAV.
gas está en camino, marcando nueva zona segura. Trasladando zona segura. El gas se está acercando. Y'all don't really know.